but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation. Girls, serie de comedia de HBO creada por Lena Dunham, la cual también es escritora, productora, directora y protagonista. También en la producción se encuentra el gran Judd Apatow, quien entre sus trabajos como productor se encuentran películas como Virgen a los 40 y Superbad. Girls es protagonizada por Lena Dunham, Allison Williams, Jemina Kirk, Saoirse Mamet, Adam Cásate Conmigo Driver, Alex Karpovsky y Andrew Rannells. La serie tiene varios personajes, los cuales tenemos como invitados por un par de temporadas incluso, pero estos 7 son los que nos acompañan durante toda la historia. Girls se centra principalmente en este grupo de chicas viviendo sus vidas y lidiando con problemas amorosos, de dinero, existenciales y todo lo que se puedan imaginar que alguien puede enfrentar cotidianamente a mediados de sus 20s. Lo que pasa es que nuestras chicas viven en Nueva York dispuestas a comerse a la gran manzana. Sin embargo, es Nueva York quien parece estar devorándolas. Es un poco difícil decir exactamente de qué trata Girls, porque a diferencia de varias series donde la historia marca el curso de los personajes, aquí la historia está al servicio de los personajes. Ellos son los que van dictando hacia dónde se dirige toda la trama. Por lo que creo que esto tiene una gran virtud y un gran defecto. Lo bueno es que logra que los personajes te importen casi de inmediato y se vayan haciendo más relevantes y especiales conforme avanzan los capítulos. Pero hay veces en las que solo tenemos episodios para desarrollar aún más la historia de nuestros protagonistas y se sienten de relleno, lentos o hasta aburridos. Pero lo que te da a cambio de tener que ver esos capítulos realmente vale la pena. Quiero hablar de los personajes porque la serie es todo acerca de ellos. Hannah es nuestra protagonista y la historia comienza con ella. Cuando sus padres le dicen que ya no van a mantenerla, que ya pasaron 2 años desde que se graduó de la universidad y que es hora que se haga cargo de ella misma. Por lo que nos damos cuenta rápidamente que Hannah es muy consentida, cree que todo gira a su alrededor, es buena amiga, pero tiene estos ataques de egoísmo que tanto la caracterizan y de alguna manera hace los dramas de los demás sus dramas. Pero algo que destaca mucho de nuestra protagonista es que es una gran escritora, que pretende sacar un libro de sus memorias algún día, porque ya saben, primero debe vivir esas memorias antes de escribirlas. La mejor amiga de Hannah es Marnie, el prototipo de una chica perfecta, que está obsesionada en controlar todo lo que la rodea, hasta que su vida se desbalancea completamente y la vemos enfrentándose a la incertidumbre de estar a la deriva fuera de su zona de confort. Hannah y Marnie son amigas de Jessa. Ella es la definición de única y diferente, pero en su versión real. Tiene grandes problemas de autoridad, anda libre por el mundo, viajando y metiéndose en problemas, teniendo una perspectiva muy liberal de la vida. Jessa es prima de Shoshana, quien es la menor de las chicas. Ella aún se encuentra en la burbuja de la universidad, cree que el mundo es un lugar dulce y piensa que una vez que termine su carrera va a ser todo un éxito. Pobre ilusa. Shoshana fue mi personaje menos favorito porque me desesperaba que hablara mucho y a veces era tan cruelmente directa que me caía mal. You should never be anyone's fucking slave. Not mine. Hannah tiene una especie de relación con Adam. Sí, el personaje se llama igual que el actor. Adam fue mi personaje favorito, y no es solo porque tenga un gran crush con él, sino porque me pareció muy carismático, decía cosas totalmente inapropiadas, es impredecible,
y aunque parezca el personaje más políticamente incorrecto, quizá era el más noble, porque a diferencia de Hannah, él siempre estaba dispuesto a ayudar, muy a su manera. The junk boys just keep holding on. Well, I want to walk. So please stop the bike, Adam. Ray, quien acertadamente Lena Dunham describe como el personaje que interpreta a la audiencia, porque a simple vista él parece ser el clásico amigo amargado que parece que todo le fastidia, pero es quien dice realmente lo que la audiencia está pensando, el consejo que tú le darías a las protagonistas, porque ellas se meten o inventan dramas y Ray les da soluciones simples y lógicas que ellas siempre ignoran. Y el último personaje, Elijah. Él solía ser el novio de Hannah en la universidad, después Hannah se enteró que él era gay, y con el tiempo se reencuentran y comienzan a construir una gran amistad, en la que se tienen tanta, pero tanta confianza, que se cuentan todo y se andan paseando desnudos uno enfrente del otro. Elijah le aporta a la serie una muy buena comedia que al final, aunque no sea un personaje que aparezca tanto como los otros, se hace un personaje memorable. Como lo dije, todo en la serie es acerca de los personajes y la dinámica que hay entre ellos. Mi trama favorita, sin duda, fue la de Hannah con Adam, porque comienzan teniendo una relación muy inusual, en la que no son pareja ni son amigos, solo se basan en el sexo y en pequeñas charlas que tienen entre ellos, pero conforme avanza la serie, ambos van madurando, o algo así. No, I wouldn't. I don't make you hang out with any of my friends. You don't have any friends. This is fucking rude. Pero en esto también está uno de los grandes fallos de la serie. Le dedican mucha energía a ciertas historias que después no tendrán seguimiento, con el fin de que todos los personajes estén haciendo algo. Pero eso que están haciendo no tiene ningún impacto. Y ese problema se ve especialmente en la última temporada, donde incluso hay personajes importantes que ya casi no aparecen y no te explican por qué. Pero es evidente que simplemente ya no encontraban cómo seguirlos desarrollando o cómo mantenerlos relevantes. Porque a los que sí vemos, con excepción de Hannah, ninguno está teniendo una trama interesante. No es algo que haga la serie todo el tiempo, más que nada a sus últimas dos temporadas, donde cierta trama con unos personajes desaparece y a partir de ahí las historias comienzan a irse por todos lados. Girls ocasionó muchas controversias. Muchas. Muchas. Porque no hay diversidad racial, por todas las escenas de sexo, por ser misógina, pero por lo que aún es criticada y lo que creo que es una de sus grandes fortalezas es el cuerpo de la protagonista. Ocasionó muchas reacciones negativas al ver que el cuerpo de Lena no era como el de una modelo. Pero adivinen qué, no todas las mujeres lucen como modelos. Y en la serie lo celebran poniendo a Hannah con atuendos que la muestran casi desnuda o en varias ocasiones totalmente desnuda. Ella es como, fuck it, así soy yo. Y aunque Hannah se muestre muy insegura en cómo luce, aún así no deja que eso la detenga en mostrar su cuerpo. Y eso va ligado a otra de las fortalezas de la serie, su honestidad. Muchos dicen que Girls es como Sex and the City para jóvenes, pero no. Porque las mujeres de Sex and the City ya están realizadas, al menos profesionalmente. Todos sus problemas se enfocan principalmente en el amor o en sus parejas pasajeras. Girls aborda las incertidumbres de encontrar tu camino en la vida, madurar, perseguir tus sueños, equivocarte, volverte a equivocar, equivocarte otra vez, batallar por dinero, lo agridulce de la amistad, las relaciones fugaces. ¿Les suena conocido? Seguro que sí, se llama Vivir. Lo que hace grandiosa esta serie es el fiel retrato de la vida que va plasmado en cada capítulo. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene de interesante en ver cosas que me suceden a mí en la vida real? Bueno, porque es gracioso ver que le sucedan a alguien más. Además que puedes observar problemas que has tenido o que puedes llegar a tener desde otra perspectiva.
Mi temporada favorita fue la 2 y curiosamente fue la que ganó un Globo de Oro como mejor serie de comedia. Uy, no, sí, con esa temporada si vieran cómo me reí. Pero ya honestamente me pareció una gran temporada donde si bien en cada capítulo teníamos un problema diferente, sí hay una historia central y su culminación hasta me sacó lagrimitas. Me emocionó mucho. Y no es solo mi temporada favorita de Girls, sino una de mis temporadas favoritas en general de las series que he visto. Quiero hablar del final, pero no se preocupen, lo abordaré de manera muy general. La forma en la que terminó la serie me dejó muy intrigada. Hasta este momento no sé cómo sentirme al respecto. Es como, what the fuck? Porque siento que dejaron todas las historias muy abiertas. Y entiendo por qué lo hicieron. Mantuvieron el realismo en el sentido en que la vida continúa. No hay por qué darle un cierre a algo que sigue avanzando. Y está bien que Girls quiso mantenerse realista hasta el último momento, pero siento que debió recordar que es una serie y nosotros como audiencia debemos cerrar ese ciclo y no quedarnos con tantas dudas. Entiendo la decisión, pero no precisamente la apruebo. Pero pese a todas mis quejas, Girls generalmente es una serie graciosa, realista en el buen sentido, con personajes entrañables, situaciones memorables y que sin duda representa a esta generación o al menos a una generación, aunque insistan en negarlo. Si les gusta el video, suscríbanse a Palme Creativa, donde tenemos el cine y la televisión en la palma de tus manos.